a continuación escucharás un capítulo de podcast city la plataforma de podcast de radio ciudad hola os damos la bienvenida al nuevo podcast vitaminas esenciales conducido por paula y judith con el que os podréis entretener divertir emocionar pero sobre todo atreveros a descubrir vuestra autenticidad, sí, porque vamos a poner todo nuestro foco en acompañaros a permitiros ser esas personas auténticas que lleváis dentro, sin esconderos de nada ni de nadie, sin miedos ni vergüenzas. Hola Judith. Hola Paula. ¿Qué tal? Pues divinamente. <laughs> ¿Cómo estás? Pues emocionada. Emocionada porque ahora sí que en este episodio vamos a explicar un poquito el cambio que vamos a hacer o las novedades que vamos a introducir. Sí, sí. Que llevamos eh, una serie de episodios eh, tratando los diferentes mmm, píldoras de vitaminas esenciales para ayudarnos a vivir desde esa autenticidad. Eh, que en el episodio anterior hablamos de dos cargas importantes que, que hace que tenem, tengamos superactivados esos esos valores para poderlos gestionar que tratamos la culpa y hoy daremos protagonismo al miedo hablaremos del miedo pero todo ello pues porque pensamos que es necesario tener muy en cuenta los valores para afrontar el miedo y la culpa y después os, devela, os desvelaremos la, la sorpresa del, ¿no? del, del cambio que va a haber en vitaminas esenciales miedo Ay, qué bien de hecho ¿qué? cuántas veces hemos compartido situaciones de, de miedo este fin de semana muchas ¿eh? ¿Sí? me enfrenté a muchos miedos y gracias a Paula los superé con muchísima valentía Gracias. Cerada. Gracias por, por nombrarme en este sentido, que te, que te ayude. Pero dices algo importante y es el, el poder gestionarlos, el poder superarles. Tener miedos es totalmente normal. Lo asociamos a algo muy negativo, cuando en realidad el miedo en sí es necesario, porque lo que hace es alertarnos, ¿no? nos pone totalmente en, en alerta un mecanismo que se, se despierta en todo nuestro organismo para ponernos en alerta de que hay algo eh, que nos eh, ubica en una situación de peligro y del, ¿no? del cual nos tenemos que mejor que tomar la dirección de huir, ¿no? irnos y, y afrontarnos a ello. Y, a ver, realmente el miedo es negativo cuando queda cronificado en nosotros cuando vivimos en el miedo, desde el miedo, y cuando ese miedo eh, se transforma en, en ansiedad. Entonces es como una manera de vivir bajo ese paraguas de, de que todo nos dé miedo. ¿Conoces a personas que viven eh, sintiendo miedo a casi todo? Yo, yo depende de qué situación o depende del lugar me pasa. Por ejemplo, ayer pasó algo que, que me traumó directamente. Estaba yo en clase eh, haciendo una, una dinámica con los de clase, ¿no? Y de repente pusieron de prueba la, la alarma. sonó Ah, muy vale. Y yo entré en pánico total, pero no me fui de clase. Aguanté y luego fue cuando peté y tuvieron que ayudarme. Pero el profesor me dijo que fui súper valiente. Yo también no me lo esperaba que aguantara tanto. Y para mí eso fue uno de los mayores miedos que tenía, que escuchar una alarma, porque escucho muy fuerte. Claro, tú tienes hipersensibilidad a, a, a auditiva, ¿no? Sí, sí, y claro, fue devastador para mí. Los compañeros me miraban como que no entendían nada, como que era raro, ¿no? Pero al final todo se solucionó. Ahí en este caso es un claro ejemplo de este miedo de por supervivencia. Viste un, un algo que era totalmente nocivo para ti y te asustaste y vino el miedo, ¿no? Esa reacción de supervivencia y la pudiste gestionar y, y bien. Pero a veces nos encontramos con miedos que son miedos más irracionales, de maneras de pensar que tenemos igual que no seré capaz, ¿no? esta frase tan típica de que el miedo te llega a paralizar. ¿Algún miedo de este estilo en tu vida que puedas compartirnos? En tu vida que tienes que ir superando obstáculos, ¿no? que siempre nos lo compartes, y que hayas sentido miedo por hacer según qué cosas. El miedo de de que ahora va a haber una batalla muy grande en, en mi vida y tengo ansiedad porque no es fácil esta gran batalla y hay muchas cosas que solucionar y muchas cosas que me han afectado durante años y me da miedo el perderme por culpa de este miedo o el perder a X personas por tratar estos temas o todas las situaciones en general me dan miedo, terror miedo al, a lo que va a pasar sí, mucho ¿no? miedo ese miedo a anticipar eh, sí. qué puede pasar eh. bueno, es un, es un miedo totalmente normalizado y lo que sí que ya has aprendido a hacer es a ir gestionando paso a paso paso a paso para, para irte sintiendo bien en cada decisión que vayas tomando pero este tipo de miedo también es normal. Eh, ¿Qué sería negativo para ti? Que este miedo te paralizara y te impidiera hacer todo lo que tienes proyectado hacer en cuanto a, este, a esta idea tuya personal que, que comentas, que tienes en mente. Pero tenerlo te, eh, te sobreprotege de alguna manera, como hemos dicho. ¿vale? Hace que seas cauta, hace que vayas tomando decisiones, que vayas paso a paso. Yo siempre aquí explico que al miedo eh, lo podemos dejar tener, a, que esté a nuestro lado. ¿no? Yo pienso que cada uno pilotamos en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro coche, y el miedo al lado, pero que nunca le dejemos que pilote en nuestra vida. Y en todo caso, si nos molesta mucho lo metamos al maletero. Es decir, siempre va a estar porque nos va a proteger de todo aquello que sintamos que es una amenaza o que nos va a hacer daño. Pero que lo sepamos gestionar. ¿Vale? Acabas de decir una frase que tendría que salir en Walt Disney para los niños y niñas más pequeños <laughs> que tienen el miedo muy proyectado. Creo que eso ayudaría a muchos padres y madres y familias. Bueno, los niños lo que tienen que hacer es aprender a gestionar esos miedos e identificarlos. Porque lo que nos pasa es que no los identificamos y no los aceptamos y no los reconocemos. Entonces, eh, no lo vemos como algo negativo. ¿vale? No tengas miedo. ¿Cuántas veces te han dicho esta frase? Y no, el miedo sí, lo tengo, lo acepto, lo respiro. Lo gestiono, pero ¿cuántas veces te han dicho, ay, no, 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 no tengas miedo, no pasa nada? Da rabia, más cuando tienes hipersensibilidad, ¿no? El de, ¿por qué no te da miedo la música fuerte? ¿O, ¿o por qué te gusta ir a conciertos y si escuchas más fuerte? A veces la frase que me da ritintín. Eh, no tienes miedo para escuchar música o vídeos fuertes y sí para los petardos o para las tormentas. Eso me da rabia porque no tengo culpa de tener yo miedo, me lo provoca un, una discapacidad de mis orejas. Yo no puedo controlar eh, mis miedos con la hiperacusia. Bueno, en este caso lo que estás haciendo es que identificas el miedo y lo tienes controlado porque sabes que, que, que es consecuencia de, de esta hipersensibilidad y entonces como lo tienes controlado, eh, lo puedes compartir, defender, explicar, también te da rabia, ¿no? Es decir, al final esto es gestionarlo, pero lo tienes y está bien, no pasa nada, ¿sabes? O sea, a veces estos, estos, estos um, sentimientos, estas emociones um, las vivimos como una supercarga porque le vemos solamente el lado eh, que nos genera un obstáculo el lado negativo, pero cuando las aceptamos, las identificamos, las respiramos y las, como que nos comunicamos con, con este miedo, eh, nos sentimos diferentes. ¿Qué tendría que decir yo a estas personas de mi alrededor cuyas me dicen eh, esa frase? Porque me hacen sentir mal, ¿sabes? Y yo no he elegido tener ese miedo. Ese miedo ha venido a mí aferrado a lo que tengo, mi discapacidad. Pues lo que dices está perfecto, está correcto. Ahora como reaccionan los demás, eso ya no puedes controlarlo, ya es su responsabilidad. Por lo tanto, tu respuesta es correcta. Bien, está identificado, lo explicas, lo respiras y ya está. Tendría ¿Vale? que ignorarlos a veces, ¿no? A esas personas. Mm -hmm. Siempre que puedas. Vale, <laughs> y consejo. más no, ante, vale. Ante, estos, ante estos comentarios, pues lo que haces. Ya está. Bueno, miedo es el que le entró a, a la persona a la que le dijimos y le propusimos que iniciara <laughs> el, la nuevo, el nuevo formato de vitaminas esenciales. <laughs> ¿Te acuerdas de la cara Ay. que puso? Venga, va, explica. ¿Qué vamos a hacer en vitaminas esenciales a partir del próximo episodio? Ay, el próximo episodio es eh, uno de los más especiales. A ver, quitando el primero, que fue especial para mí, cuando grabamos juntas, para mí este es el más especial, porque vamos a entrevistar a la persona que es mi pilar, que es mi madre. Muy bien. Y me emociono ya. <laughs> Muy bien, vamos a abrir el, el micro a, a, a invitadas, a personas invitadas a vitaminas esenciales para que nos compartan eh, cómo viven eh, su vida de la forma más auténtica, explicando historias de vida personales, únicas, de superación. ¿no? En este caso, eh, Judith dijo: Quiero que la primera sea mi madre. Sí. Como, como madre pues, de, de una persona con, con disminución, como es Judith, cómo lo ha vivido, toda la trayectoria, todo el acompañar a Judith a lo largo de su vida. Y bueno, pues aquí estamos muy emocionadas, ¿no? Y Judith más, ya podéis oírla, que se ha quedado sin palabras casi. Y creo que veréis no solo mujeres, sino personas en general que luchan no solo por su vida, sino para cambiar el mundo e incluso por, por conseguir cosas que, que son muy difíciles para estas personas. Y creo que será súper bonito y especial poderlas tener aquí con nosotras o donde sea, fuera de la radio o dentro. Y poderlas... entrevistar va a ser un honor para nosotras dos. Mm, lo que buscamos es que siempre todo lo que podamos transmitir. Eh, o sea de inspiración para todos los oyentes, para que se sientan lo mejor posible y vivan la vida en calma y disfrutándola. judith, ¿damos paso al, al reto y para que puedan superar y gestionar un poquito este miedo. sí, este reto es muy curioso, pero es original. venga, va. adelante. Bueno, el tema hoy trata de que os imaginéis cómo veis el miedo, un personaje o un monstruo de colores y de formas, ¿no? Y que le pongáis nombre y que digáis eh, por qué esto o por qué lo otro, en plan, ¿por qué habéis elegido los colores, la forma y el nombre y qué representa para vosotros este personaje o monstruo? Vale, es, es darle una forma, ¿no? Y sí. a, a, al miedo que no quede en algo abstracto, sino darle una forma. Y bueno, ¿le, le podemos machacar un poco o no? Sí, hay que machacarle. <laughs> bueno, ya veo que esto es una herramienta que debes usar, ¿verdad, Judith? Que te debió transmitir a alguien, a algún profesional o a alguien para ayudarte. Bien, tomamos nota y le daremos forma al miedo y, y le machacaremos un poquito. <laughs> bueno, pues con este reto y esta nueva noticia que hemos dado, nos despedimos de este episodio. Un besito y chao. Hasta el próximo podcast. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.